fin de semana, sábado y domingo, se desarrolló el 24 pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, que es la máxima dirección colectiva del partido entre Congreso y Congreso. Y allí abordamos un intenso debate sobre el cuadro actual de la situación mundial, de la realidad nacional, y cómo incide ese contexto internacional de agudización de la crisis mundial del sistema capitalista imperialista, cómo incide la profundización de la agudización de las contradicciones interimperialistas en el desarrollo de los procesos nacionales. Cómo los planes del imperialismo norteamericano-europeo, que intenta impedir que nuevos bloques, que nuevas agrupaciones emergentes de potencias económicas, en su gran mayoría de carácter capitalista, puedan disputarle los espacios y la hegemonía del imperialismo estadounidense, europeo en los tiempos actuales. Y esa confrontación y esas contradicciones crean realidades que llevan al gran capital, en particular al sector financiero especulativo de la economía, a imponer políticas que golpean directamente al pueblo trabajador y a los pueblos en general, en función del gran capital mantener su tasa de ganancia. Y eso se expresa en Europa con el despido masivo de trabajadores y trabajadoras, con la liquidación de conquistas sociales de los pueblos de Europa, con las guerras locales que promueven las potencias imperialistas para intervenir directamente en los distintos pueblos de Asia, África, en particular, en las disputas por mercados y en las disputas por el control de los recursos naturales fundamentales. En ese contexto se inscribe, para no alargar el enfoque sobre el tema internacional, la realidad que se presenta también con el tema del precio de la materia prima o de las materias primas, de su manipulación por las transnacionales y cómo eso incide de manera directa en el tema de un recurso fundamental para la economía venezolana, como es el tema, como es el recurso petrolero. La caída que de manera sostenida desde el año pasado viene teniendo en el mercado internacional los precios petroleros. Una caída inducida es la apreciación. Hay todo un conjunto de elementos que inciden ciertamente en la caída de los precios petroleros, pero hay uno esencial: la decisión política del imperialismo norteamericano europeo de golpear a países petroleros con los que tienen confrontaciones específicas, de golpear a una potencia emergente capitalista como Rusia. Bueno, podemos ponernos a no tener claro el carácter de la sociedad, del modelo económico ruso, como golpear países como Irán, golpear la economía venezolana. El tema de los precios petroleros y de su caída tiene que ver, desde nuestra perspectiva, fundamentalmente, con esa confrontación del imperialismo con grupos de potencias emergentes y, en consecuencia, de decisiones políticas dirigidas a golpear
economía concreta. Es por eso que entonces el 24 Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela considera que es fundamental que quienes tienen y tenemos responsabilidades de dirección política en el proceso venezolano, y sobre todo quienes tienen responsabilidades de dirección de alto gobierno, que no tiene el Partido Comunista, le expliquen con claridad, con profundidad, con amplitud, porque tienen los tiempos para hacerlo, nosotros no tenemos una rueda de prensa el tiempo para hacerlo, al pueblo venezolano lo que verdaderamente está aconteciendo. Lo que está aconteciendo a nivel internacional y cómo eso incide en la realidad de la sociedad, en la realidad de la economía, en la realidad de las conquistas del pueblo venezolano, y cómo esa caída de los precios petroleros impacta negativamente a una economía venezolana que históricamente, desde que el petróleo se convirtió en el bien fundamental de exportación de nuestro país y de ingreso de recursos en divisa, bueno, convirtió a la economía venezolana en un modelo de acumulación de carácter rentista. Modelo de acumulación que está en crisis. Que está en crisis no de ahora, que está en crisis desde hace décadas. Modelo de acumulación que precisamente cuando a comienzo de los 80 se produce el Viernes Negro, bajo el gobierno de Luis Herrera, fue una expresión ya de la crisis de ese modelo de acumulación. Que cuando en el 89 revienta el Caracazo, como consecuencia, y esto hay que recordárselo a nuestro pueblo, como consecuencia de los anaqueles llenos, pero de los bolsillos vacíos, porque eso fue lo que produjo el Caracazo. Sí, estaban llenos los anaqueles, pero la gente no tenía cómo comprar. No tenía el dinero para comprar. Entonces eso produjo en el marco del paquete neoliberal de Carlos Andrés y Miguelito Rodríguez, produjo el estallido del 27 y 28 de febrero de 1989. Eso también fue una expresión de la crisis del modelo de acumulación rentista en Venezuela. La sublevación, la insurgencia militar del 92, es una expresión política también de esa crisis del modelo rentista, y la victoria del presidente Chávez, y como consecuencia de la agudización de la crisis económico, social y política bajo la dirección del bipartidismo, tiene que ver con esa crisis del modelo rentista. El presidente Chávez, además de su carisma, de su liderazgo, de su capacidad de interpretar las demandas sociales, políticas, culturales de nuestro pueblo, también es expresión de esa crisis del modelo de acumulación en Venezuela, que logra revertirse transitoriamente porque el gobierno patriótico, democrático y popular del presidente Hugo Rafael Chávez Frías revierte la captura del ingreso petrolero que en los tiempos del bipartidismo estaba a disposición del gran capital y de los monopolios venezolanos, lo revierte en función de responder a las demandas populares. Pero llega un momento que ese ingreso petrolero tampoco tiene la capacidad de responder a las demandas permanentes de solución de los problemas del pueblo. Mucho menos cuando en el marco de la agudización de la crisis del sistema capitalista mundial en su fase imperialista, los precios del petróleo caen a nivel internacional. Esa realidad nosotros exhortamos a explicársela con amplitud a nuestro pueblo. Porque es la oportunidad de empezar a quebrarle el espinazo al modelo rentista de acumulación
y a producir profundos cambios en el desarrollo de la economía venezolana, en el desarrollo de la organización social, profundizar su carácter democrático iniciado con la llegada del presidente Chávez y continuado durante estos 16 años, y avanzar en un nuevo modelo de desarrollo productivo nacional, un nuevo modelo de desarrollo productivo con participación de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros no dejaremos de insistir en esto. Con control obrero y popular, donde también los consejos comunales, las comunas participen en esos procesos de control, de dirección. Entonces, en ese contexto es que nosotros ubicamos la realidad nuestra hoy, compleja, de dificultades, crisis mundial del sistema capitalista, caída de los precios petroleros, impacto negativo en la economía venezolana y demandas de medidas urgentes y contundentes desde el gobierno nacional y también desde el movimiento popular revolucionario. Los dos niveles. Los dos niveles. Y hoy decimos nosotros que la tarea del momento, además de iniciar la reversión del modelo de acumulación rentista o rentístico, la tarea del momento, la más inmediata que tenemos, es conjurar y desmontar la conspiración en el sector de la distribución y el abastecimiento del país. Y esa tarea se cumple con la acción del gobierno, pero también con la acción de las masas. Esa es una de las decisiones y orientaciones que hemos visto en nuestro 24 pleno del Comité Central. No es un problema de firmar un acuerdo con el capital. El capital siempre viola todos los acuerdos. El capital solamente cumple los acuerdos que le impone el poder de las masas. El poder de un Estado bajo la dirección de la clase obrera y del pueblo trabajador, de la ciudad y del campo. El capital no respeta acuerdos, porque aquí ya hay esos acuerdos. ¿Cuáles son esos acuerdos? Las leyes venezolanas. Pues que además de las leyes venezolanas, a los ciudadanos y las ciudadanas tienen que dar una fe particular de que los van a cumplir. El llamamiento al partido, al Estado, al gobierno, es hacer cumplir las leyes venezolanas, la constitución venezolana. Y para hacerla cumplir se necesitan medidas contundentes desde el gobierno, desde el Estado y también desde el movimiento popular revolucionario. Ese fue parte fundamental del esfuerzo que hizo nuestro partido, nuestro 24 pleno. Medidas del gobierno, que lo hemos reiterado o señalado en las últimas dos semanas, y que nuestro pleno trabajó de manera con mucha mayor profundidad, que deben llevar a romper la cadena de la monopolización del abastecimiento en Venezuela. Porque la información que tenemos en el Partido Comunista, con el estudio de estadística, de informe, de declaraciones, es que el gobierno venezolano está importando el 80% de los bienes de primera necesidad de nuestro país, de nuestro pueblo. Pero que cuando llega a Venezuela y sale de los puertos, las mafias, los monopolios de la distribución y mafias delincuenciales también, que responden a intereses de la oligarquía y de la burguesía y del imperialismo, pero también algunas mafias que están insertas en las propias estructuras del proceso y que deben ser desmontadas y golpeadas. Golpeadas con la ley, por si acaso. No le voy a sacar fuera de contexto el golpe que estoy planteando, debemos darle. Aunque si el Partido Comunista fuera el que estuviese dirigiendo esto, las golpeáramos con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Porque no podemos permitir ni debemos permitir que las mafias delincuenciales
sirvan a los intereses de los monopolios y del capital. Y no podemos aceptar que existan así, no sirvan a nadie. Así se sirvan ellas mismas. Entonces, eso es un tema al cual estamos poniendo mucha fuerza. Y que sintetizamos en una consigna que el Partido Comunista va a empezar a trabajar a nivel nacional, que se expresa en cárcel para acaparadores, especuladores y corruptos. Cárcel para acaparadores, especuladores y corruptos. Porque el acaparamiento y la especulación tiene un componente de impunidad y tiene un componente de complicidad desde las propias estructuras del poder. El Partido Comunista insta a quienes tienen desde el Estado la capacidad de adoptar decisiones para el desmontaje de estas mafias, de estos monopolios, de estos mecanismos que sirven a los intereses de la política imperialista actual, dirigida a reforzar el proceso de sabotaje de la economía en función de crear matrices que se expresen en posturas políticas de cara a las elecciones, a la Asamblea Nacional, o que puedan incluso producir situaciones mucho más difíciles de insurgencia de grupos militares de derecha. Queremos denunciarlo del Partido Comunista, que ese escenario no debemos perderlo de vista. El Partido Comunista insta a quienes tienen la capacidad y el poder a tomar las medidas de desmontaje de esta realidad. No se trata, decimos en el Partido Comunista, nada más de fiscales. No se trata nada más de funcionarios públicos. Se trata de medidas concretas que no le entreguen a los monopolios de la distribución los productos esenciales. Entonces se trata de crear redes populares de abastecimiento. Y por eso, a partir de este 24 pleno del Comité Central del Partido Comunista, además de promover desde el partido, desde las fuerzas del Movimiento Popular Revolucionario, vamos a llevar este planteamiento a los sectores del Bloque Popular Revolucionario con los que venimos trabajando, del BPR. Además de las acciones del gobierno, consideramos que este conjunto de fuerzas populares y revolucionarias debemos activarnos para que los consejos de trabajadores y trabajadoras cumplan un papel fundamental en el control y en la dirección del abastecimiento. Que los consejos de trabajadores y trabajadoras puedan, junto con las instituciones del Estado, que respondan a los planes de la defensa de los intereses del pueblo, puedan controlar y revertir situaciones como la que se presentan. Por poner un ejemplo, ya denunciamos el caso Polar, sigue siendo una situación ahí compleja, de manipulación de las cadenas productivas por el Grupo Polar, pero no solamente el Grupo Polar. Tenemos denuncia del Grupo Protinal, que en una de sus empresas, ubicada en Tejerías desde el año pasado, la empresa Proagro, tenemos que decirlo con nombre y apellido, beneficiadora de aves, bajó la producción de 110 mil, de 120 mil aves que puede beneficiar en el día, a 30 y 40 mil, sin ninguna justificación. Luego la subió a 60 mil como consecuencia de la actuación y presión de los trabajadores y las trabajadoras y la actuación de cuadros revolucionarios, incluyendo el legislador comunista nuestro en el estado de Aragua, que participó con los trabajadores y las trabajadoras. Pero, como ustedes están viendo, de 110 mil, de 120 mil pollos diarios a 40 mil, a 60 mil, es parte de ese plan dirigido a sabotear la economía. Y por eso es que nosotros insistimos frente a las instituciones del gobierno, además de reunirse con los capitalistas, que está bien, háganlo, porque ellos son los productores. No los productores, son los dueños de los medios de producción. También hay que reunirse con los productores y las productoras, que son los trabajadores y las trabajadoras.
que son los que de verdad hacen posible la producción en esas empresas de propiedad de los capitalistas, para ejercer también el control, para activar el control de los trabajadores y las trabajadoras. Y en el terreno del movimiento popular, además de activar mucho más, con mucho más dinamismo el papel de los consejos de trabajadores y trabajadoras, estamos proponiendo la constitución de las juntas populares de abastecimiento. El pueblo activado, el pueblo defendiendo sus derechos, el pueblo consciente de que hay un plan de la conspiración dirigido a profundizar la desestabilización del país, dirigido a profundizar las debilidades de la economía y a convertirla en instrumento que revierta el proceso político y social venezolano. Entonces estamos proponiendo la constitución de las juntas populares de abastecimiento, que conjuntamente con los consejos comunales y sus mesas de alimentación, con las comunas, con las organizaciones revolucionarias en general, empecemos a golpear desde el movimiento popular estos mecanismos de especulación, de manipulación, de acaparamiento, que inciden en la vida diaria de nuestro pueblo. Desmontar las colas construyendo un sistema popular de abastecimiento es una tarea fundamental de este momento. Es una de las conclusiones del 24 pleno del Comité Central del Partido Comunista. Junto a estas medidas de corte inmediato, obviamente seguimos insistiendo en nuestras propuestas para una nueva política económica revolucionaria que implican control total del comercio exterior, exportaciones e importaciones, profunda reforma tributaria que pecha al capital y desmonte el impuesto al valor agregado, IVA, plan de desarrollo productivo a nivel agrario y a nivel industrial, medidas incluso consideró este 24 pleno que debe adoptar el gobierno nacional, que impliquen la sustitución de funcionarios que durante muchos de estos años han tenido responsabilidades en áreas vitales del desarrollo del país y no han sido capaces de cumplir con sus responsabilidades. Y en torno a algunos de los cuales se han creado mafias de corrupción. Revisión del gabinete económico, en particular, es una demanda que hace el Comité Central, el 24 pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Necesitamos revertir esta matriz de opinión que viene construyendo el imperialismo y la oposición fascista en contra del proceso, con medidas que el pueblo sienta que de verdad estremecen y van a la raíz de los problemas. Esa es una demanda. Necesitamos recuperar la confianza de importantes sectores que se identifican con el chavismo, la confianza en la dirección del proceso. Necesitamos elevar la moral combativa de las masas populares comprometidas con esta, con este proceso de cambio. Y eso se hace adoptando medidas que estremezcan a nuestro pueblo y que le digan a sus vanguardias, a los movimientos populares, a las masas identificadas con el proceso, que efectivamente, como en su momento lo señaló el presidente Chávez, el gobierno está dispuesto a dar un golpe de timón en la dirección de profundizar el proceso.